bienvenidos todos mis queridos encuerados y Hanslover y Panterilovers y la chingada y todo el pedo. El día de hoy nuevamente estamos aquí en su casa con Convención Channel. Mi querido Hanso, ¿cómo estás, mi rey? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, toda la gente que por ahí nos está viendo y que nos hace el favor de gastarse sus... Ya lo vieron, güey, ya para qué se la quitan. Bueno, gracias a sus datos, otro programa más, otro miércoles más, donde su amigo el Hanson y con el invitado y con mi güera García, basta que sepan, es correcto. ¿Quién nos acompaña, güero García? El día de hoy nos acompaña un gran talento, un gran... ni talento, porque... Mira, perdón, dice conté drag, conté negro, ay, ya, perdón. Me van a... ¡Ah, sí, perdón! Perdón. Un gran talento, moreliano, michoacano, una gran persona, un gran amigo, hecho por michoacanos, no sé por cuántos, pero por... Bienvenido, mi querido Cristian, el Panterita. ¡Bravo, bravo! ¡Venga, mi Panther! ¡Venga! ¡Super Panther! O sea, tenemos ahí un comité de viejitos dándote la bienvenida. De viejitos. Bienvenido, mi querido Panterita, este es tu programa, esta es tu casa. Déjame decirte a título personal, yo, tu servidor, estoy muy orgulloso que alguien como tú tenga esa parte de talento que nos represente, porque el joven es también seleccionado nacional, papis, ¿cómo la ven? Sí, así que... no, nos hablamos con mamás. Es correcto. Bueno, okay. Bueno, sí, pero... bueno, sí, pero a mí. Muchas gracias por la invitación, a los dos ya tenía ganas de estar aquí con ustedes y, pues nada, para... Sí, yo me acordaba que había programas de que me dijiste, güey. Pues, sí. Yo sí iban a llegar al rato, ¿no? Yo andaba... qué bueno que estés aquí con nosotros, mi querido Panterita. Es un placer, güey, de verdad, tenerte aquí, aparte de la cotorreada, que somos compas y todo el pedo. Pues es un placer tenerte como persona y como lo que haces, güey, porque, bueno, platícanos un poquito de a qué te dedicas, qué es lo que haces, porque para que hay los 850,000 personas que nos están viendo, pues, lo sepan. No, ok, pues, juego frontenis desde niño, pues, estaba toda mi vida, mi familia, ronda, por el frontón, es mi pasión desde chico, entonces, pues... A esto me dedico últimamente, al deporte. No vivo de esto, obviamente. Uh-huh. Es muy difícil que se viva de esto, del frontón. Pero a esto me dedico últimamente, entreno para esto. Mis comidas son... Al 100%. Sí, para esto. Pero mira, más que a lo mejor, como tú dices, que no se viva de esto, pero sí te deja buenas experiencias. Uh-huh. Me imagino que te ha dado grandes logros. Por ejemplo, platícame de tu último. ¿Qué fue lo que para nosotros, como Morelia, como Michoacán, nos trajiste, canas? Ah, ok, la medalla de plata en un encuentro internacional en Cuba. ¡Órale, güey! La medalla de plata representando a México y obviamente a Michoacán. ¿En qué lugar quedamos? En plata. Perfecto. Es un trozote, güey. No perdí el oro. Quiero, siempre me hago pensar yo que gané la plata. De todas maneras, ya estar ahí es un gran logro. ¡No mames! Como ustedes dicen, se ganan experiencias, se ganan experiencias propias, se ganan muchas amistades. Anécdotas. También. Anécdotas, amistades, vivencias, de todo. Pues vamos a empezar a generar los... Exacto, experiencia sobre todo. Vamos a empezar a generar los saluditos que la gente que está conectando. Tania García, como siempre. Hola, buenas noches, compartido. Tania García, muchas gracias, Tania. Jego Malibrán dice saludos. Y mi querido Zahir Reyes Romero, mi querido Rastas, Padre Santo, ¿cómo estás? Saluditos, que te vaya muy bien. Besos también para ellos. Saludos a toda la banda que se anda conectando. Ayúdenos a compartir, banda, para que más gente nos vea y sepa de estas grandes maravillas que tenemos aquí en Michoacán, en Morelia. Los ha mandado a saludar la señorita Ana Pau Ayala. Eso también. Vale. Besos nomás yo. Sí. Bueno, en lo que le da el beso, beso, güero. Sería muy lento. ¡Beso, mi güero! ¡Beso! En la paleta, ¿verdad? Pero bueno, nos quedamos en la parte que fuiste a Cuba y te... Ajá. Trajiste la de plata, sí, pero sí, en esa retrospectiva, ¿qué te faltó para el oro, padre? ¿Qué nos faltó? Pues no sé, son circunstancias, también los contrincantes ahí mexicanos, de hecho México trajo el 1-2. Perfecto. También jugaron muy bien, a nosotros, mi compañero y a mí, pues no salieron las cosas como normalmente no salen, pero son circunstancias, la vida da revanchas. Una semana después de ese torneo en Cuba, jugamos una final aquí en México contra los mismos y
Pues ahora nos tocó ganarles ahí. Mira, la revancha. Mira, no, no. El karma deportivo. ¡Titos! También. ¡Titos! No, no, ¡Titos! No, 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 saludos a Cuba, a sus cubanos y a sus cubanas y las cubas que me echo de Bacardi. Esas son diferentes, güey. No, perdón. Fíjate que no se toma la cadena, ¿eh? Ah, ¿cómo crees? Es puro Habana, Habana 10, Habana 5, Habana Cruz. Puro Zacapa. Está más rico, ¿eh? Sí, está rico, sí, sí, sí. Saludos a José José, que no está con nosotros, pero nos pero me acordé de no sé por qué. Es correcto. Mi querido Panterito, otra pregunta en referencia a tu ámbito que te desenvuelves y que eres muy bueno, Padre Santo Rey. Déjame preguntarte, ¿cuál ha sido de los mejores, perdón, de los torneos, el mejor que has considerado y por qué? El mejor fue uno, se terminó el torneo, no hubo ganador, pero lo hice en conmemoración de mi papá. Okay. Le hice un homenaje en vida a él. Excelente. Siempre he tenido la idea que es mejor homenajear a las personas en vida que en muerte. Y en ese entonces, bueno, en esa ocasión pude hacer un torneito pequeño, no fue tan grande. Pero invitaste a varios. Sí, ahí vinieron de los mejores del país, los mejores jugadores del país. Fue de 25 mil pesos, algo así más o menos. Excelente bolsa. Y ahí pues jugar y que mi padre me esté viendo, que ya tiene mucho tiempo que no sale a jugar a verme a los torneos. Pues sí, sentí muy bien. Un orgullo, me imagino, sí, ¿no? Sí, otorgarle ahí su... Claro, le dimos un reconocimiento chiquito, ahí se le dicen unas palabras, todo. Órale, toda la gente le echó una porra. ¿Y por qué no mandas a saludar a tu Panther? Sí, Panther, yo creo que sí va a estar viendo ya. ¡Wakanda, te saludo, Pantera! ¿Qué es él? ¿Cancino sí, Manuel? ¿Pantera Figueroa? ¡Órale, saludos! Saludos. Acá está Cancino de Manuel, que también dice saludos a Paulino Mentrosas Melcacho. Pinche Cancino, vas a ver. Pinche Pancino. Pues sí, ese es uno. También hay otro que yo estaba chico que jugué con él de compañero, con mi papá. No iba yo a jugar ese torneo con él, estaba jugando con otra persona, nada más que su compañero se tuvo que ir y fue en Indeco. Y le dijeron, pues entra con tu hijo. Yo tenía nomás como unos 8 años, ya le pegaba. Ay, y al final lo ganamos. Excelente. Ganamos el torneito también. ¿Cómo te acoplas con tu jefe, güey? ¿Con tu papá a jugar, o sea, en pareja? Al principio, no? Fíjate, uno estaba de niño, pues estaba medio menso. Hay unos que Mande. Y así las jugadillas con gol de compañero, y a veces me enojaba porque no la tires así. Sí. Yo era chavo, pues no pensaba eso. Ahorita pues sí, obviamente, qué más gusto me gustaría jugar otra vez con él. Pues ya mi papá es grande, se mueve y todo está entero, pero ya es flojo, también no le gusta ir ya a jugar. Ya hizo lo que tuvo que hacer, güey, también. Ya ganó lo que quiso ganar, güey. ¿No? Mi niña también a veces le dice a mi papá que quiere jugar con él, pero pues ya mi papá, pues sí, ya le interesa estar ahí, sí, en su negocio. Excelente. Mi güero. ¿Cuántos años tienes en este? Ya te había preguntado, ya sé, güey, pero ahí uno. ¿Cuántos años tienes en este business, carnal, en este deporte? Desde antes de nacer ya mi papá estaba en el business, y entonces ya esto es por herencia. O sea, fíjate, ya desde chiquito, güey, su papá le pegaba por los huevos, güey, y ya le decía, ¡ah, la madre! Creo que te mandan saludar. A ver, dice. Hola, ¿Quién? Saí Reyes, saludos a todos. Ego, ¿no? Ana Paola, abajo. ¿No te gusta estar abajo? Tu papá ya es grande. Dice Yanis Montes de Oca, todavía está niña, dice. Saludos, mi querida Tania. ¿Ahí o qué? Sí. No, Yasmín, güey. No, es Yasmín, güey, es Tania. Está. Sí, pues, que Yasmín todavía es niña, güey. Cállate, sí, pues. Pero... Ay, me choca que seas así. Ay, Clara Salas, saludos, Tania García, saludos, y el señor Pantera Figueroa, pues saludazo. Señor Panther, bacano, te saluda, cabrón. Pues, okay. Sí. Entonces, desde... Nací, y a los días de nací, mi papá ya me traía en el frontón cargando, le tocaba hacer reta, me dejaba ahí con un amigo, ahí en el frontón, ya me cuidaban mientras él jugaba, y pásaselo al otro mientras yo juego, y así... Estaba y los otros hacían con el morrillo, güey. Yo estoy haciéndole travesura. No, pero yo desde que ya caminaba y podía arrastrar la raqueta, ya. Desde que tuviste uso de razón, ya te acuerdas que estuviste. Sí, sí, sí. Es la que desaparece, güey, la raqueta. Ah, sí, 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 cierto. Sí, sí, cierto, sí, es la. Este. Por otro que da magia.
Ok, entonces tú desde que te acuerdas juegas frontón, güey. Sí, yo creo que el recuerdo más viejo que tengo es en el frontón, lo más seguro. Órale. Dice ahora, dice Yasmín Montes de Oca. Hola, saludos, chicos. Saludos, mi querida Yas. Saludazos. Sos otra compañera de aquí también. ¿Nos puedes platicar cómo se juega este pedo, güey? Porque, o sea, mucha gente nomás vemos que le tiran la pinche pared, que le vuelven a tirar, que le vuelven a meter, pero no sabemos cómo está el pedo. Algo básico que podamos digerir tus conocimientos y que la gente que por ahí también está lo pueda entender. Okay. O lo pueda, ¿por qué no agarrar también? ¿Qué tal si le das duda a lo que el panterista por ahí dice? Dice, a ver, ¿cómo está la raqueta? ¿Qué tal si yo la agarro así y empiezo a jugar? No, ¿qué mejor que el panterista nos dé un tutorial express? Bueno, la intención básica del frontón es pegarle yo y que mi contrario no le pegue. Okay. O de tirarla a donde no esté mi contrario. Sí, esa es la intención básica del juego. En eso se basa. Okay. Hay tres paredes. Una, dos, tres, sí, son esas. Tú mames esa producción que me estorba. Hay tres paredes. Hay el frontis, que es la pared de enfrente. Okay. La de la izquierda se llama pared de apoyo y la de atrás, que es el rebote. Okay. Miren, 10 metros cuadrados la de enfrente, la de acá 10 metros de alto por 30 y de atrás 10 metros cuadrados también. Okay. Hay dos líneas abajo, creo que todo el mundo que conoce un frontón sabe que hay dos líneas. Son para el saque nada más, la primera la corta, la segunda la larga. El saque debe caer en medio de esas dos líneas y ya de ahí sigue al partido donde sea. Puede pegar donde sea, siempre y cuando pegue primero en el frontis y pique adentro, okay. Puede pegar el frontis, picar adentro y salir y sigue la bola. ¿Los tiempos que manejan de partido cómo es? No es por tiempos, es por puntos. Cada quien impacta su entonces, a los 10 puntos y el primero que llega a los 10, pues es el que chingón. Así sea una hora, hora y media, mientras... Sí, no hay límite. Mira qué chingón. En los torneos, pues ya en el reglamento está establecido. Se aparece como a mí las relaciones... Sin límite de tiempo, campeón. No, pero tú duras un chingazo y ya, güey, vale. Un raquetazo y voló la pelota, sigue a su madre, güey. Se le cansó el caballo. Sí, güey, vale, sí. Es que son caballos loquitos, carnal, pero está bien. Y luego, son unicornios, güey, también. Caballitos de mar. Sí. Y pues ya, yo creo que es lo básico. Nada, básicamente, que el otro no le pegue y ya, Pero no influye, digamos, que llueva, o sea, es lloviendo o estando seco se juega. No, ahí sí por cuidar la integridad de los jugadores, ya si llueve, pues el piso se resbala, se resbala. Sí, ha habido accidentes un poco graves en el frontón. Ok. A mí por eso, si llueve se suspende el partido, se reanuda hasta que ya deje llover. En dado caso que sea un torneo y ya ves que no va a dejar de llover, ya se suspende hasta ahí y se reparte la bolsa. Mira. Jugadores que están... Hay que mandarle a la señora Dios Tlaloc que nos mande la lluvia para que ganes canas. Digo, para que ganes también, o sea, todos ganamos. Oye, güey, un pinche bolazo de esos así si te parte la madre, ¿no? Si te da un buen chingadazo. Sí. No, sí, fíjate que me acuerdo del bolazo más duro que me han dado. Fue en Celaya, fue más o menos como en el 2013. Un amigo de Tepic Nayarit, estábamos jugando ahí un nacional. Y me dio un bolazo aquí atrás en esta parte. ¿Adrede o...? No, fue jugando. Pero sí fue en una distancia. Un riatazón, güey. ¿Tú sabes el alcance que puede tomar una velocidad, un raquetazo? Digo, es pregunta. Ah, de la bola a la profesional, sí, más de 200 kilómetros por hora. ¡Madre, güey! Y la de Hayala y la de la sexta punta, parece cuerda. Ajá. Ese ya pasa poquito más de los 300. No buenos mames, como los que me pusiste tu ex. Como los de comercio. Como los de tu ex. Como los tuyos ex. Buena. De hecho, en la película de Jackass hay un reto que les ponen. Ajá. Nada más que lo ponen con naranjas, porque si lo pusieran con esa pelota, sí creo que puedes matar a alguien. No mames, güey. Se juega con casco. O sea que la idea sería, o el castigo, ¿cuál sería? En Jackass, con el cuerno le dieron, pero era con naranjas y se ponían los... Adelante los otros. Ajá. Y si les... Y madre, güey. Si les marcaron. Sí, no, si a ver, Black, ya tengo unos plátanos para el huevo. Fíjate que me acordé de un chiste, güey, ahorita que... Venga, papi. El chiste. Que ya no lo voy a contar, güey. Bueno. No lo voy a contar. Pero resulta que estaba, pues unas personas ahí jugando, ¿no? Pa, frontón, obviamente. Ok. Entonces, había una chava, güey,
que le dio un pinche raquetazo. Ahorita por eso te preguntaba que tanto dolía esa madre. Ajá. Porque ese cabrón le dolió muy, muy culero, güey. Entonces estaba la morra, güey. Estaba jugando. Pa, 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 pa. Y la morra le pegó un raquetazón, güey. Pánico de las como a 500 kilómetros por hora, la chingadera. Ay, la perra. No mames, estaba un cabrón por allá, güey. Y le hizo. ¡Ay! Ay, se retorció, güey. No, hombre, la vieja dijo: ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice: a remendar las cosas. Pero era y como: ahí va, güey. ¿Qué haces, hermano? Y ahí va, güey, la morra. Y le empieza a sobar. Le dice: señor, discúlpeme, por favor. Y le empieza a dar unos pinches talladones, güey. Y le dice: señor, discúlpeme, por favor. Híjole, qué pena, se lo juro que no quería pegarle, de verdad no, señor, discúlpeme, pero ¿cómo se siente? No, hombre, el pinche güey, con los ojos volteados al revés del cabrón, dice, ay, pues ya me siento mejor, pero el pinche dedo todavía me duele bien. Ya imagino al panteriano con el dedo así. No, es que hasta como que dijo, como que se me está desinflamando este, pero se me está inflamando este, cabrón. Por eso cortan la transmisión. Sí, madre. Pero no, Dios está aquí. Esta vez no va a pasar eso. Dios está con nosotros. Es correcto. Ahora la pizca, cabrón. Y ahora vamos a dar 2 horas, chingues, va. Sí. Tienes media hora para quitar tu mano de ahí. Ah, huevo, cabrón. Ah, como. Se quedaron a dormir los compadres, güey. Juntos, ¿verdad? Drac y yo, pues. Y de cuchara, es como se duermen esos cabrones. Me quedaron de cucharita, güey. Y le dice, compadre, le dice, no le des la cabeza. Y dice, no, pues ahí le va lo demás, cabrón. Sí, güey. Los quemó. Es chiste, Vanessa, otra vez. Bueno, la verdad me lo contaron Drac y este, güey. Yo lo quise hacer como chiste, ya me quisiste, güero. No, que aquel cabrón le arañaba las pinches grillas, güey. Sí, es correcto. Se las entrelazaba, güey. Dice que 2 vueltas y madre. Pero bueno, cambiamos el tema en un que vayamos a lo deportivo, que es lo que estaba hecho. Sí, a huevo. Ok, papi, entonces seguimos contigo. ¿Cuántos años tienes? ¿De qué? ¿De tuyo? ¿Tuyo? ¿Cuántos años tienes, güey? 34 años. Güey. 34 años. Ya estoy dando las últimas para el frontón. ¡Ah, no mames! ¡Ay, Ecuador! Dice Paola Alfaro, hola, buenas noches, chicos, saludos, hola. ¡Saludos, Pao! Pao Alfaro. Por acá tenemos a Clara Sala, saludos, Moncho Campos, saludos, güerita, saludos. Saludos ahí a toda la banda que se anda conectando. Compartan. Sí, sí, ayúdenos a compartir, porfa. Si compartes a tu viejo o a tu mujer, que no se no compartes la mala, güey. Sí. Se les achata el dedo, ni les cobran más. Es correcto. ¿Va? Ok. Entonces tienes 34 años, güey. A ver, vamos a hacer algo. Aparte, vamos a hacer algo. Venga. Okay. Si llegamos a ¿cuántos views ahorita? Vamos en 10. Ajá. Si llegamos a 50 o cuántos. Pon el reto y vamos a hacer el reto. Ok. Si llegamos a 40. ¿A 40? Órale, güey. Compartan, si llegamos a 40, vamos a hacer unos retos, pero en el frontón. Órale, vamos dale, a una cancha de frontón y vamos a hacer unos retos ahí divertidos. Venga, dale, a 40. Con las 10 personas que están. Perdón, 8. ¿Compartan? Ay, 8, 6, 5. Bueno, vamos en Guajo Cucaracho, cambiamos la dinámica. Ya quedamos a deber. Compartan. Si llegamos a 40, está fácil la tarea. Si llegamos a 40, vamos a al frontón y hacemos unos retos. Me parece vale, perfecto. Va, yo le quiero mandar unos besotes, como no, a Pau Alfaro, unos besotes a todas las personas que nos ven, excepto a Ana Pau Ayala, pero a todas las demás personas un beso. A todas las demás, sí. También a Cancino. Ah, Cancino también, de la mera frentona. El que te dijo que Paulino me trazas mercacho. Dice, acceso al inframundo con nuestro buen Orlando, saludos mis chingones. Saludos, mi querido Orlando. Saludos, carnal. Saludos. Saludos. ¿Cómo se ve el reto? Todo ese pedo de paranormal. Entonces, también está muy bueno con el cotorreo con este compadre. Sí, este ya son para ti, Orlando. Sí. Ay, no te conocía. Ah, no, sí, ya. Dice que con este cabrón tenemos conociéndonos desde la prepa, o sea que ya. De atrás, ¿qué? Ya. De atrás, tiempo, de atrás. Por ahí dijeron que de cuchara, pues ya me imagino que sí. Blanquitas. La primera vez le digo, te dé la cabeza y le dije, sí, bueno, déjate la saco.
Sí, no, eso es muy comprensible. ¿Cómo será el reto, mi querido Pancherita? Dale, hay varios retos que podemos hacer ahí en el frontón, darnos unos bolazos. Ok. No, yo siento, oye, que Akira, yo siento que bajemos los views a 20 para no vernos a 2. Ya le he a 2. Aquí los volamos. Mira, mágicamente se acaba de cumplir el reto. ¿Qué vamos a hacer? Era reto era reto. Sí, no. Era el castigo premio. ¿Quién de qué hace las 11 para llegar a esos videos? Esta mañana, güey. Sí, yo te voy a comprar el drag, luego bots. Voy a comprar bots. Ah, qué chinga esa. Ay, ¿quién es esa? Es una olla que tengo aquí adentro. Ah, ya. Hola, tú, ¿cómo te llamas? Oye, papi, pero aparte de este rollo del frontón, ajá, también te dedicas a otra cosa. ¿Nos puedes platicar o, sí, o la venta de droga no puede ser pública? No sé. Oye, si nos vemos en California, no hay ningún problema. Ok. Saludos a California, que ya está mi hijo. Saludos a Califas, baby. Aquí está Los Ángeles, California, ¿no? Aquí por salir a echar. Apaga tu foco, drag, que me apaga tu brillo, Holmes. Soy de pico alido, hombre. Esto me quita el dolor de la espalda que tengo. Dios mío. ¿Me recibe, Holmes? ¿Quién no se sabe esa pinche película? Y le dije, dame tu chonchuga. Ay, Crucito, man. Sí, Crucito, man. Saludos a Crucito, que ya se regeneró. ¿De dónde sacaste esa placa, güey? ¡Eres el mío! El Michael. Sí, el Michael. Ahí andas paseando esas madres por aquí, ni siquiera me las has dado. Lo está buscando ese. Está moviendo, güey. Vas hasta el cuartito, drag, a sacar las papas, vamos. ¿Qué me preguntaste? Pero bueno. Ah, ya, güey, que aparte ya salió con Crucito, güey. Ya, no, ya les dije de mi placa. Aparte del de frontón y todo este pedo, ¿a qué más te dedicas, papi? A ver. Soy licenciado en educación física. Ok. Tengo mi plaza, doy clases, también doy clases en una universidad, de hecho de raqueta, uh-huh, de deportes con raqueta, doy clases también. Okay. Y emprendo, hay un montón de, a lo que sea, yo invíteme. Y eres de los maestros que se quieren culear a ¿Eres de los maestros morbosos que se quieren reventar a sus alumnas, güey, o no? Bueno, estamos en otro universo. ¿Ese multiverso cómo se llama? Sí, ya me meo. Si saben de los directores de la escuela, pues no es cierto, ¿cómo creen? Claro, que te quieren. Pero está en la morita, sí, no se van a aprender. No, los machos, estoy en primaria. No, sí. Las maestras, tal vez. En caso de que tomen esto, fue un placer. Buenas noches, que nos siguen. Hasta luego. En caso de que me corran de la SEP. No, es que yo te dije porque tú me dijiste que dabas clases en otra escuela de más grandes. Ah, sí, en la universidad. Ah, sí, no te vayas, güey, no te vayas por otro lado. Ah, sí, pero... dice, por eso, a las de la primaria, no, a las otras sí. No, es cierto, ya tengo una niña yo y la verdad ahorita me sirve un poquito más el dinero que saco en la universidad que arriesgar el pellejo. Sí, güey, no, y aparte no vale la pena, güey, aparte que es antiético. Que no, güey, eso no se hace y no lo hace, güey. Esto es puro cotorreo, es puro desvergue. Ah, está chido. Sí, güey, ya es pinche codazo que me diste, ya valió más. Ya me sacaste el puto aire, güey. Está mirando la risa. Yo me trabé la risa. No, pues obviamente hay todo ahí en la universidad, pero sí, tratamos de hacer las cosas un poquito más serias y... O sea... Hasta ahorita todo va bien. Venga. Hasta ahorita llevo como 7 u 8. ¡Ah, la madre! Hasta ahorita no hay demanda. Y 2 cabrones. Sí, también nos falta. Y no, ay, hola, maestro. No, y está bien guapo. No, sí, güey. Mamá, a ver, maestro, se lleve las bolas y la chica. ¡Hace que vengo, cucaracho! Saludos aquí, cucaracha. Yo sí quiero mandar un saludo a mis amigos, a los perros de carnicería que arre. Son amigos ahí del frontón, que de todo el país los conozco. Entonces, normalmente todo ya no se ve. Centro. Tracky boy. Ahí ya, ahí del centro de la ciudad, del país, pero. ¿Yo lo estoy viendo? Sí. A ver, avísenos ahí si nos alcanzan a ver, a escuchar. A ver, chequenle, van a ver, salte. No, sí, güey. Bueno. Sí. Entonces era un cascarrillo para que ahí estén. Ay, ya se me olvidó que le iba a decir a este güey. No, ya su mujer le metió.
Ya. Dices que a los perros de carnicería, algo así. Ajá. ¿Es como un grupo, güey? ¿En ustedes hay así como grupos, como equipos? ¿O son solitarios, güey? Ahorita, últimamente, como que se han querido hacer equipos, pero... No, yo los veo más como un grupo de amigos que hicimos nuestro grupito de WhatsApp. Okay. Y ahí cotorreamos y nos la pasamos chido. Todos nos ponemos de acuerdo para jugadas o después de cada torneo ahí. Echamos cotorreo. ¿Ves por qué te pregunté esto de que si tú eras así con tus alumnas, güey? ¿Cómo son los perros de carnicería, güey? Se nomás vienen la cara chupándose el chile, güey. Por eso te preguntaba, güey. Es que como que me daba la noción, güey. No sé. Ahora me acordé de un chiste yo. Ay, échale. Estaba un gallo fuera de una rosticería. Estaba así, y llega otro y dice, ¿qué haces? Nada, quiero el table. ¡Ah, la madre! Y tú llegas a encarar. No sé, no, y hay unas cabronas que así se ven, güey, igualitas, cabrón. ¡Saca la cesárea! ¡El miedo, güey! Con la pinche cesárea le encuentro para todos lados. Oye, fíjate, ahorita me acordé, güey, de que te dije de perro y chupándose chile y ese pedo. ¿Tú sabes por qué los perros se chupan su rifle, pues? No. Porque se alcanzan, güey. Porque pueden. No, sí. Si no se alcanzaron a putar, te lo aseguro que si tú te alcanzaste. A ver. No, güey, pero ahí me alcanzo. Pero tengo este comido pastillado. A ver, para Hanson. Sí, ¿cómo es una pregunta? ¿Sabe? Ah, dime, perdón, dime. Dale, dale. ¿Sabes por qué las vacas babean? Las vacas, sí sé por qué. ¿Sabes por qué lo vean? No, desconozco. No. No, yo en lo particular. No, ahora sí me la gasté. No lo he visto. O sea, sí veo que babean. No tengo vacas, pero sí veo que babean. Cucaracha, ¿sabes por qué las vacas babean? No. Porque no saben escupir. No, parece que se acabó el tiempo. Ya se acabó. La chica. No, pero yo iba a otro chiste con eso. Ah, ok, a ver. Es que me acordé de un perro que estaba así. Pues, ¿sabes? Cuenta que iban así dos cotillas, así muy perris. Y iban ahí por el mercado de Independencia, perras, así caminando por todo el mercado de Independencia. Y ya ves que los pinches perros en todos lados hay. Y entonces estaba un perrillo así, por allá en la esquina. Y es lo que te digo, o sea, estaba el perrito, era chupándose todo el lápiz labial, el cabrón. No, hombre, se hacía hasta ochitos en los huevos, güey. Y le dice, una gotita, le dice, mira, pero ya viste lo que está haciendo ese perro. Dice, sí, babosa, ¿tú crees que nosotras podamos hacer lo mismo? Dice, no, vente, luego nos muerde. No vaya a ser, ¿no? Y una pinche mordida de un perro caliente está cabrón. ¿No? No. Hablando de perros calientes, saludos a todas las personas que vienen con tortas y hamburguesas. Ah, no sé, nada. Van unos para acá. Sí, güey. Bueno, mi querido Panterito, otra pregunta, regresando a tu tema. Yo quiero preguntarte, todas las medallas o trofeos o premios o reconocimiento que has tenido, ¿cuál ha sido con el que te has quedado ganas de obtener? ¿O ya lo has obtenido? ¿O has repetido? Ajá. Con el que de niño siempre soñé fue con una Olimpiada Nacional. No es un logro que yo diga que es muy difícil, porque yo creo que a veces es más difícil en algunos deportes ser campeón mundial o ser algo así, pero en este caso México es potencia mundial, okay, en frontón. Entonces, si eres campeón nacional en México, es como si fuera mundial. Mundial. ¿Sí? Sí, bueno, depende de la categoría, pero sí fue yo en la categoría más alta. Órale. O sea que... de mi edad, de Olimpiada Nacional, alcancé a ganar la medalla de oro. Ah, súper. Y entonces ese fue con mi logro pequeño que me puse yo de niño, pero sí lo se obtuvo y se lo lograste. Sí, ahí tengo mi medallita. Y alguno que te haya tocado en lo personal, a lo mejor la revancha, como decimos, de que siempre los deportes dan esa revancha deportiva, de que a lo mejor no lo obtuviste y que aún estés en espera de obtenerlo. No, simplemente yo tenía mi sueño como de representar a mi país. Ah, ok. ¿Y ya lo hiciste? Sí, ya. Ya, trato de ponerme metas pequeñas para también yo, si no logro obtenerlas, pues no sea tan feo el golpe. Sí, sí.
Y si las logro obtener, pues obviamente sentirme bien y, excelente, y tratar de lograrlas todas. Entre más metas, mejor, ¿verdad? ¿Eh? Sí, Madrid, güey. Sí. Esas son las palabras motivacionales que ocupo, Cucano. Déjame le mando. Pero te está diciendo a ti. Ah, sí, a mí. Yo quiero mandar un saludito para parte de Colombia, para ti, lady, que por ahí esperamos que su estadía aquí en México te vaya muy bien. Saludos. Claro, lady. Cualquier cosa aquí estamos hablando. Venga, parce, hágala de una. Vale, pues mi parce, yo quiero mandar un saludo a Juan Carlos Salanis, saludos papi. Monchi Ruiz, saludos a mi compa el Güero, hagan un trío, dice. ¿Aló? Vale, yo toco la guitarra. Órale, yo toco el bajo. Y yo toco el negro. No lo traje. De verdad yo no voy a decir negro por eso, que a lo mejor nos vayan a decir algo, ¿eh? Me voy a decir Grone. Oscuro, ahumado. No, mejor di Drac. No, mejor di gente de tez humilde. Black. Ok, Prieto. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos, papi? El próximo, okay. Bueno, yo sí, el próximo torneo, ¿dónde vas a ir? ¿O nos quieres decir tu gira que vas a tener? ¿O tu recorrido, tu agenda, cómo va? Pues ahorita ya casi se acaba el año deportivo. Ya nada más este fin de semana en Campeche. Y el próximo fin de semana en 8, sería Acapulco. Ya son los últimos dos torneos del circuito de este año y, okay, y descansamos. ¿Y el tiempo en que lo retomas el año que entra? ¿Qué tiempo es o qué periodo es el que...? Creo que a finales de enero ya empiezan otra vez los torneos en Cuernavaca, Morelos, creo que es el primer torneo del año. Y por ejemplo, el tiempo que te lleva de entrenar de un torneo, ¿qué tiempo es? No, de prepararte, pues. No, fíjate que normalmente casi todo el año estoy preparándome, siempre estoy activo, aunque sean vacaciones. Ay, yo pasivo. Ay, bueno. Ay, ya. Gorda. ¿Qué pasó, panterita? ¡Panterita! Sí, casi todo el año estoy activo, aunque no tenga torneo, pues ya es como, no es mi rutina, porque ya es como mi vida. Pero ya es un hábito, digo. Sí, ir al gimnasio, ir a pegarle al frontón y así. Sí, ya es parte de mi vida. Oye, güey, debes que tener un chingo de condición, me imagino yo, para el frontón, ¿no, güey? Porque sí, es pum, 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 corre, tira, de su puta raza, tiene un huevo, saca, pum, pis, pasa, el perras, ajá. Sí, no, o sea, es algo muy, muy activo, güey, pa, tienes que andar para todos lados, güey. ¿Cómo le haces para no cansarte, güey? No, sí, ya. Ahí empezaba que no. Ah. No, o sea, digo, bueno, aparte de que toda tu vida te has dedicado a esto, entonces tienes una excelentísima condición, me imagino yo, güey. Pero, por ejemplo, ¿te has llegado a cansar en un torneo que dices, puta madre, ya no puedo, cabrón? Sí, fíjate que, bueno, no es que te canses, sino que el frontón es explosivo, es te agitas y ya uno más o menos sabe cómo recuperarse dentro del mismo punto. ¿Cómo lo haces, güey? Por ejemplo, ¿tratas como de quedarte un poquito así y luego le sigues o corres más despacito o cómo lo haces? No, pues hay mañas, hay veces que en el frontón, entre menos corras es mejor, entre más corra tu contrario es mejor. Entonces, ahí le estás jugando a la ubicación. Tratas de ubicarte, de saber colocarte, tener alcance y ese tipo de cosas. Ok. Pero sí, salud. ¡Ay, perdón, de la chingada! Perdón. Gracias por la persona que pensó en mí. Muchas gracias. Un saludo a Deya que está en Estados Unidos. Venga, Deya, espero que vengas en diciembre para pasar la chiva. Son los cuernos, güey. No mames, el Sancho, güey. Pero bueno. Ya no vengas, Deya, para. Ya no vais a venir. Yo tengo otra pregunta que yo tengo en que todo deportista me imagino que tiene su lado oscuro. Yo te quiero preguntar. No, esperen. Yo quiero preguntarte en el sentido. Ay, ya enséñale. Si lo tengo. Yo digo en el sentido y lo externo en el sentido de que si has tenido alguna lesión, te has lesionado, alguna situación, aquella que no te haya dejado jugar. A eso voy. Gracias. Sí, pues como todo. Fíjate, de niño, bueno, yo siempre he sido como que muy, muy latoso, muy travieso. Y me gustaba mucho andar en el scooter, en el patín del diablo. Ajá, sí, oh, cómo no, güey, también me contaban. Sí, también para esas épocas de olimpiadas juveniles, me acuerdo que se me atoró el patín y me caí con este brazo. Y yo siento que me faltó poquito para que se me quebrara. Y me dolió mucho, mucho, me vendé y a los 4 o 5 días tenía un selectivo para la olimpiada. Ah,
Arre. No mames. Y así jugué, que en segundo lugar no califiqué ni modo. Pero si pero todavía... te chingaste la izquierda. Sí, la izquierda. Y obviamente tú eres derecho. Sí, pero se utilizan las dos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque, o sea, ¿tú le tiras con las dos, güey, o cómo? No, de derecha es a una mano y de revés es con dos. Ah, ok. De derecha con una y de revés. Y cuando son las dos, me imagino que imprimes más velocidad o más fuerza. El deporte, bueno, personalmente y no porque yo lo juegue, siento que el frontón y natación son de los deportes más completos. Completos, ¿sabes? Que con hay. Todo usas. Usas todo. No sé en natación, no sé ni nada, pero en el frontón. En el frontón, hasta la inteligencia, bueno, la cabeza utiliza. Sí, a huevo, hay que hacer tu estrategia. Pedo, ¿no? Hay que hacer tu estrategia también para tratar de ganar el punto a compañero. Y por ejemplo, aquella gente que nos dice, bueno, y a lo mejor yo quiero jugar frontón, pero no sé ni tomar la raqueta, ¿cómo les puede decir que algunos tips básicos de agarrar tu herramienta de trabajo? De hecho, sí, se le llama herramienta de... Gracias. De qué bueno que fuera secundaria el Conalep. Venga. Pues es sencillo. Vamos a imaginar que esta es la cara de la raqueta y la palma de mi mano es la cara de mi mano. Cara con cara, deslizamos hacia abajo. El perfil de la raqueta con el perfil de mi brazo. Okay. Esta es la inicial... Así, es para un golpe plano, es así, ¿sale? Ya pues hay varios tipos de golpes en el partido, pues ya uno lo va moviendo, pero sí, el inicial es ese, perfil con el perfil, hasta abajo, okay. Más abajo que se pueda, y este es un golpe plano nada más. Oye, por ejemplo, ¿cuánto pesa esa madre? Perdón, papi. No, dile. ¿Cuánto pesa esa madre? Esa, la raqueta, güey. Por ejemplo, esta, la tuya, ¿cuánto? Esta no, pesa... Bueno, la tuya pesa más, pero la raqueta, ¿cuánto? Esta pesa 250 gramos. 250 gramos, un cuarto de kilo. Un cuartito. Y pues cuatro, pero se los dejo en medio. Te la dejo en medio, si me cansa, dice. Esta ya es de las más ligeras, es de fibra de carbón. Órale, güey. Sí, ya le meten tecnología también a las raquetas. A huevo, es que todo, ¿no? Todo yo creo que va cambiando. Sí, sí, pero hay modalidades, por ejemplo, está la paleta argentina. Hace tiempo se jugaba con una paleta de madera. Pesaba 410, 420 gramos. A mí me gustaba de 460, la trataba de hacer un poquito más pesada porque no sentía como que despidiera tanto la bola, que me gustaba. ¡Fum! O sea, es como, bueno, te comentaba otra vez, es como el billar, ¿no? Por ejemplo, yo me acomodo con un taco pesado, uh-huh, que con uno ligero, me imagino que es algo así similar a este pedo, güey. Sí, 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 te puedes acomodar en cuanto al peso y al balance, depende de la persona. ¿Las raquetas todas tienen la misma...? No. ¿No? O sea, ¿cómo se llama? ¿Circunferencia? El aro, se le dice, o sea, el tamaño del aro. Ok. Hay, o hay unas más grandes y otras más chicas. Hay aros más chicos, más grandes. Hay, no, de eso sí, yo sé. Pero bueno, de raquetas como este pedo. Sí, hay diferentes. También tiene que ver mucho con la edad y con el tipo del juego de la persona. Es el aro. Ay, o sea, si ya no ve muy bien, pues le pones un pinche raquetón así. Tiene una de las raquetas más grandes que existen para jugar oficialmente el frontón. Es 135, entonces son centímetros cúbicos, no sé cómo sea. Ajá. Este es aro 98. O sea, es... Mi papá se jugó por acá. No mames, güey. Sí. No, órale. Pero juegas de cuadra a cuadra. No, para atrapar mariposas. Se va a salir si ganado. Cacharales y la chingada. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, si sabes que tu contrincante fuera zurdo, ¿qué te deja saber que sea así? Digo, o sea, en el juego que tienes, me imagino. Sí, son estrategias diferentes, pero bueno, yo soy de los que piensan que el frontón está diseñado para los zurdos. Ah, ok. Yo pienso mucho eso porque normalmente el frontón siempre se está jugando del lado izquierdo. Siempre, siempre estás golpeando de este lado. Tratas de pegársela a la pared, al contrario. Para que no le pueda pegar. Sino para que... Es que pegándole muy pegado a la pared, no puedes hacer tanto daño. Lo único que puedes llegar a hacer es como que nada más regresarla. Ok. Entonces tratas de pegársela a la pared para que el otro te la trate de regresar más fácil y tú llegues y rematar. Ajá. Hay que son estrategias, pues, ¿no? Ya sí, cuando sí, vas, hay que estar moviendo al compañero, pegarle a la pared, y tratar de conocer también al contrario. Y hay veces que en el circuito ya nos conocemos entre todos. Uh-huh. Ya sabemos. Ya saben cómo juega, ¿no? Cada sí, quien. Ya sabemos que este vato se la dejas de esta manera y ya sabes a dónde la va a tirar. Ya te conoces. Entonces hay personas que les duele que les juegues un poco más por la pared,
Hay otro que les duele que les juegues lento, otros que les juegues rápido. Sí. A mí lo que no es que me jueguen chueco, güey. Yo te digo, sí, yo quiero, fíjate que yo quiero, como quiera. Quiero mandar un mensaje, chicos, y me quiero solidarizar con mi amigo, hermano, Santi Jiménez, que te vengas acá con el Panterita. Él es seleccionado nacional y con él sí puede ser una selección. Saludos, papi. Fue chiste, güey. No, pues sí me reí, güey. ¿Qué tal si está por ahí el Santi? Eso es todo, mi Hanson. Venga. Está bien bueno el chiste. No, ¿qué pasó, güey? Le dio el comenzó de la plata el zapato. Bueno, fue para liberar tensión. Ay, cabrón. ¿Y luego? Yo sí tengo un buen de preguntas. Yo, por ejemplo, dale. Yo te preguntaría, mi querido Panterita, el tipo de juego que tienes, ¿puedes jugar con una persona femenil? O sea, ¿puede darse esa combinación o es como te diré? Como acá digamos en el fútbol. O sea, es como si fuera mixto. Mixto, sí. No, pero bueno, creo que a lo que quieres llegar es de como si, o sea, es parejo, o sea, no hay pedo si es hombre y mujer, o tiene que ser hombre y hombre porque el hombre tiene más fuerza, o la mujer es más, o sea, ese tipo de cosas. Gracias por llegar a mi vida y ayudarme en estos momentos. Eso quise decir. Te amo, mi amor, te amo. Yo sé lo que quieres decir aunque no hables. Eso. ¿Qué, luego? Es depende de la convocatoria. Por ejemplo, si yo hago un torneo y en la convocatoria le pongo torneo varonil de primera fuerza, porque también hay fuerzas. Órale. Ya estás especificando que nada más es de hombres y al poner primera fuerza es que es libre. Ah. O sea, puede entrar cualquiera fuerza, cualquiera de las fuerzas. Ok. Si pones torneo varonil tercera fuerza, ya nada más sabes que es puro hombre y pura persona que no juegue más de la tercera fuerza. Okay. Ya más o menos entre nosotros nos conocemos quiénes son. Si pones torneo femenil, es igual nada más. Si pones veteranos, es veteranos. Y pues si pones en la convocatoria torneo abierto de primera fuerza, puedes entrar con tu novia, puedes entrar con tu esposa, con una amiga, con quien sea puedes entrar de compañero. Y hay torneos que también son mixtos, que es forzosamente hombre y mujer. Ah, ok. Órale, entonces está padre, ¿no? Así puedes combinar. Sí, sí, sí. Pero sí, la verdad, normalmente siempre es varonil y femenil aparte. ¿Hay mucho femenil, güey, en este pedo? Porque yo, fíjate que yo he visto que la mayoría, bueno, pasa ahí exactamente por los frontones, que todos los conocemos como frontones, y yo veo casi a puro hombre. ¿Sí hay mucho de mujer o dónde juegan ellas? A nivel nacional, empezamos bien el año con las chicas, sí empezó a haber parejas. Ahorita ya al fin de año ya hay veces que se juntan 8 o 10 parejas de chavas. Uh-huh. A ellas también les ofrecen una bolsa, a veces un poco menor, de premio, pero sí aún así les están tratando de ofrecer algo de premio para que recuperen gastos. Sí. Y pues para que como que se motive, ¿no? Y haya un poquito más de fluidez de las chicas también, porque está muy divertido. Mira, güey, yo cuando vivía en Apatzingán, sí hay frontones. Sí, hay. Saludos a Apatzingán allá. Saludos a toda la banda de por allá. Saluditos. Mi Apatzingué y hermoso. Y yo me iba ahí a la unidad deportiva y no jugaba profesionalmente, ni mucho menos, pero mi papá jugó algún tiempo. Le gustaba y tenía una raqueta, si yo me iba y jugaba, pues hacía lo puro, güey. O sea, pero me gustaba, güey, hasta que me gustaba. Lo dejé, güey, porque por el pedo, pues. ¿Sí? No, güey, era cuando estaba más morro y me gustaba, o sea, lo llegué a jugar y está divertido, güey, porque como dices, tienes que pensar, tienes que estar bien pilas, güey, como cuando manejas moto, cabrón. Como cuando vas en la moto, güey, tienes que ir metiendo el clutch, poniendo el freno de abajo, acelerando, checando los retrovisores, checando adelante, los lados, que no te vayas a dar un chingadazo en el piso, o sea, barriendo todo, güey, la luz, todo, ajá, güey, no, sí, güey, todo, cabrón. Entonces en el frontón es algo similar, güey, porque pum, ya le das el chingadazo y no tarda ni un segundo en lo que ya está regresando, y ya en esos, no sé, 2-3 segundos, tienes que pensar qué es lo que tienes que hacer, güey. Y en corto, pam, y eso te agiliza, bueno, yo me imagino que también te ayuda como para agilizar más tu mente, ¿no? Sí, la destreza también, los, ¿cómo se llaman los?
No se le ha agilizado mucho la mente. Movimientos cognitivos, gracias. Los reflejos. A él no se le ha agilizado todavía mucho la mente. Los reflejos. Los reflejos. Los reflejos. Los reflujos. Los reflujos, pero en el. Alto flujo que le doy. De pronto es muy completo, la verdad. Bueno, cualquier deporte yo les recomiendo que lleven a practicar a sus hijos, que los practiquen ustedes. Siempre es bueno para el estudio, para la concentración, para que se desarrolle bien el cuerpo, para que sean más fuertes. Tengo un amigo que me contó que se accidentó hace poco, pero que el doctor le dijo, si no hicieras ejercicio, te hubieras quedado paralítico. Uh-huh. Tu cuerpo es un poco más fuerte y resistió uh-huh. el golpe. Pero si sí, una persona que no hace ejercicio con un tipo de golpe así, hubiera quedado... ¡Ira! Para ti que estás sentado, tú que estás ahí sentadita viendo las novelas, ¿por qué no te levantas de ahí? Venga, te puedes levantar, hazlo. Vente a las clases, porque también das clases. Ahorita no doy clases, pero sí doy, y si no los puedo recomendar. De todo, levántate y él te recomienda, pero haz el ejercicio. El bueno va para una activación física ahorita de 5 minutos. Va a ejercitar los pulmones. De hecho, aquí Cosmovisión Channel, a las 8 de la mañana ya va a poner una chava aquí dando 20 minutos de acondición. ¡Ulala, baby! A ver. Pues si no va a ser la cucaracha el que los va a dar. Todas las mañanas al punto de las 8 de la mañana en Cosmovisión, clases aquí de activación física. ¿Es que le va a rodar por un lado? ¿Y le va a rodar por otro? Se va a tapar, va a acomodar la cara. ¿Eso no es ejercicio? No, el único que ejercicio que hace, se cobija todo y empieza. Y trae un pinche brazo de cabrón. Claro, venga, venga. ¿Sabes que sí? ¿A qué fue este brazo? ¿Sabes que sí? Ay, no, y con esas. Fíjate, y con él te vas a hacer unas bien chingonas, ¿sabes? Porque bueno, ¿ves los callos que traigo? No, bueno, entonces vas a buscar bien culero. Necesito novia. Sí, bueno, pues si ¿sí eres soltero, casado, viudo, divorciado, qué chingados, porque aquí hay mucha... Hasta ahorita papá soltero. Papá soltero. Papá de John, venga, también tenemos papá. ¿En busca de mamá o no? O no. Mamada, nomás. No estoy cerrado a nada, yo... Ahí, lo que vaya. Ahí comente. Ay, comente. Yo siempre he dicho que de aquí de Cosmovisión voy a agarrar pareja, güey. Bueno, aparte de mi güey. Ah, ya, qué pedo, güey. Perdón. Desde el primer día que entraste aquí, perdón. Ya tenías. Pues, pero soltero. Soltero hasta ahorita, soltero. Soltero, papi. Ok, qué bien, papi. Más vale ser lo que más acompañado, ¿verdad? ¿No? Luego dicen, yo estoy bien acompañado. Sí, no, aparte la madre, mi vieja, güey. Qué bien, papi, qué bien, me da gusto que haya personas como tú, güey, que no nada más haya gente en el vicio, güey, todo ese pedo, que vean y que seas un ejemplo a seguir, güey, de que pues vean qué chingón, güey, es decir, no mames, me traje un campeonato de esto, hacer lo que te gusta más que nada, claro. Pues es algo que ni te cuesta, güey, y si te dan un billete dices, no mames, ¿a poco? Sí, poquito, o sea, todavía, güey, no mames, qué padre, te lo digo, porque pues yo voy a shows, güey, hago un show, güey, y yo ya me voy como pendejo, oye, te voy a pagar, ah, no mames, es cierto, qué perro, o sea, yo voy porque me gusta, güey, me gusta cotorrear, siempre sí, le pido sí. Adelanto a los güeyes. Sí, no me pagan de subiéndome al escenario, chingazo, sí, no me pagan, no es cierto, pero o sea, lo disfrutas mucho, güey, sí, yo claro. Creo que lo he hecho mil veces y no, voy a decir 1001. Es algo muy satisfactorio, güey, para uno hacer lo que le gusta, güey. Y como dices, pues aunque no vivas de esto, pero digo un hobby y que si te cae un varo, güey, pues no mames, queda toda madre, güey. Sí, queda sí, toda sí. Madre. Está muy chido, papi. ¿Tienes alguna otra pregunta para mí? Sí, de hecho, tengo varias. Por ejemplo, yo tengo una en la situación de tu equipo de trabajo que dijimos que era tu herramienta. ¿Qué te ayuda a tener esas victorias y logros que tienes, Panterita? Como este. Sí, era la introducción para mi pregunta. No, yo te quiero. Pero no humo. Espérense, pues. Ay, o sea, pregunto por tecnicismo. Lo que Hanson quiso decir. Lo que yo quiero decir es. Déjame, le pongo el traductor. Ya se está desapareciendo. Bueno, lo que le quise preguntar es que
eso que le quise preguntar. ¿En qué me ayuda tener un equipo como este? Sí, pero yo me refiero a si en la situación que tengas un daño en el partido o en un torneo de tu equipo, pues puedes usar más y no hay bronca que el otro diga, ¡ey! Esa ya es otra raqueta, amigo, no chingues, o algo así. Ah, ya te entendí. Es que, te desvías así como a la raza, güey. Okay, ¿no? Disculpa, pero el académico, no, güey. ¿Y qué pedo si se te parte esta chingadera, güey? Bueno, pues ahorita, pues gracias a Dios me patrocina esta marca, Master Pro. Saludos a la banda de Master Pro. ¡Venga, Master! Y pues me dota de herramienta de raquetas, que en dado caso que se me rompa esta o la cuerda, se puede romper la cuerda, se puede romper la raqueta. ¿Está de carbono? Porque es fibra de carbono, güey. Sí, pero la pared sí. No perdona con nada. Sí. El grip también se desgasta. Entonces, pues lo bueno que me dan varias raquetas, la dejo y saco otra exactamente igual, a la misma tensión, el mismo tamaño de grip, mismo balance, mismo peso. No. Oye, te revisa, perdón, es que... Dale. No te revisa, no, ¿hay un juez, un árbitro ahí? Sí. ¿Y él te puede hacer una checada en la raqueta que diga, ay, pinche panterita, estás usando fibras de metal, no sé? Ajá. No hay como tal una ventaja dentro de tu raqueta en el frontón, porque lo que juegas es con tus habilidades físicas. Hey, exactamente. Que con lo de la raqueta. Ahora, decías, güey, de que igual de apretada o algo así, o sea, puedes dejarla más floja, más apretada, ¿y en qué te beneficia o en qué te perjudica ese pedo, güey? Es igual a, como te decía, del aro. Ya es, depende de cada uno que le acomode. A mí me acomoda. Pero qué, o sea, a lo que voy es, ¿qué hace, güey? ¿Qué función hace si tú le aflojas las cuerdas? ¿Le da más despacito la pelota o cómo? El golpe es distinto. Uh-huh. En mi caso, yo siento que afecta un poquito más en el control. Eso es algo que veo. Y tal vez con la cuerdita más floja, sin tanto esfuerzo, ya que la pelota cuando impacta, yo he visto fotos, hasta es más cuando yo salgo, pega y cuando pega se aplasta. Ajá. O sea, hace esto así. Ajá. Y la raqueta así y como que resortea. Ajá. Sí, es como un amortigua, digamos. Ajá, amortigua. Cuando la cuerda está muy tensa, es como si la pelota pegara con una pared y entonces se va a aplastar y regresa. Si tienes la cuerda muy floja, la pelota no se aplasta tanto porque la cuerda como que amortigua y avienta la pelota. Entonces hace un efecto diferente. Sí, sí. Ay, es como Hansel, cuando llega tenso no afloja nada. Es correcto, llego muy tenso porque la vida y las circunstancias de ser papá adulto responsable me deja así tenso. Oye, güey, y hay diferentes tipos de pelotas. Claro. Sí, hay, hay unas más pequeñas. Ajá, y otras más grandes, ¿no? Digo, o sea, de frontón. Es correcto, sí. Estas, ¿por qué, güey? O sea, ¿qué diferencia tiene entre una bola como esta a una? Porque he visto unas más pequeñas, ¿no, güey? Yo siento que el tamaño, pero ahorita que nos explique. No, el tamaño no importa. Así es que, no, hay varias modalidades, es lo que pasa. Hay pelota preolímpica, que es esta, es amarilla, bota un poquito menos, es un poquito más grande. Está la pelota olímpica, que es la bola rápida, la que dice él, la que es más chiquita. Esa huella, pum, pum, pa, no mames, sí, güey. Sí, mete más efectos. ¿Sí, Hay la pelota dura, que es con la que se juega también la mano, el highlight, paleta cuero. Hay diferentes tipos de pelotas, es lo que cambia. Si yo me quisiera ingresar al torneo, forzosamente tengo que llevar mi raqueta, ¿puedo jugar con la mano? No, depende también la convocatoria. Si la convocatoria dice de front tenis, es de raqueta. Okay. Si dice frontón a mano, es de mano. Aparte, la verdad, ahí sí llevarías como una desventaja jugar mano contra raqueta. Por muy fregón. Sí, güey, porque pues la mano está más chiquita que la pinche raqueta, güey. No, si le falla un poquito a la... Aparte, la raqueta no le duele que le pegues con la pelota lo más fuerte que puedas y tu mano sí. Y a ti te duele hasta que te pongan los cuernos, güey, ¿no? Sí. No le recuerdes eso, no le recuerdes a ella que está ahí. Le duele que lo dejen en visto. Pero mira, pensaste que lo iba a hacer mi vida y mira lo que encontré. Vine buscando cobre y encontré oro. ¡Vamos a oro puro! A ver, que te dé otro beso, a ver. Y con el drag encontré petróleo para encontrar. Encontró crema. Encontré chapopote para encontrar. A huevo, ¿sabes cuánto va el pinche petróleo? oye, papi, otra cosa que te iba a preguntar, que ya se me olvidó, güey, ya mejor.
No, es que sí, ya se me olvidó, pero te iba a preguntar algo. Nos podemos quedar así lo que, pero que vamos a concluir. Saludos. A ver, mándalas a tú o yo, güey. Ya, pinche saludos a Alejandra Fraga, saludos Julio César Ortiz, saludos Jaime Torres, también saludos a toda la banda que nos está guachando y ayúdenos a compartir, por favor, para que llegue a más personas, a más miembros. No hemos llegado al reto, sí. A ver, comenten. No, ya hemos revisado. Vamos, güey. Ya somos como dos personas. Somos ocho exactamente. Sí. Ah, cabrón, yo veo tres, güey. Cuatro. Ah, ya, hago cuatro. Es que no, ese no lo vi, güey. No, acuérdense que si llegamos a los 40 vistas, vamos a ir a hacer unos retos al frontón. O ver, vas dejando con los likes, si quieres. Órale, va. Aquí el otro miércoles. El otro miércoles cuando tengan el programa cortamos la cuenta y si llegamos a cuántos likes. ¿A cuántos serán buenos, papi? Yo siento que unos que 100 para no ser, no sé, sí. Somos del pueblo, venimos del pueblo, no compramos likes. Pueblo, cabrón. Arre, con 100 likes, güey, que con 100 likes vamos a ir al frontón y hacemos eso. Pero para que qué les parece que eso sí, perdón, esos 100 likes vamos a sumar los del programa pasado, del último programa a este y el que entra. No vea, perdón. No. El que te entres este, güey. No, a ver, a otra vez tradúcenos. Quise decir que pasemos con la siguiente pregunta. Por cierto, güey, o sea, lo que te iba a decir es que tienes un canal de YouTube de todo este pedo. Ah, cierto. Platícanos un poquito de eso, güey. Venga. Ahorita lo tengo un poquito, abandonado, pausado, sí, ahí, pero... Sí, pero vas a volver. Es como un pequeño bebé que ahí que tengo ahí, que de vez en cuando le... Como un pequeño lo voy a visitar, Ajá. Pero ya, quedamos aquí con los amigos, con Provisión, me van a ayudar a editar ahí, los videos. Y, y síganme allí, se llama Somos Frontón en YouTube. Por aquí abajo dice, producción, Somos Frontón, o por Somos aquí. Somos Frontón. Por aquí abajo dice, Somos Frontón. ya digo, güey. Ahí búsquenlo en YouTube. Tengo videos chistosos. Hay partidos de. Sí, pues sales en todos. Tú, güey. Juego bien chistoso. No, hay partidos de frontón de lo mejor que hay en el mundo. De lo mejor, de lo mejor. Vayan a verlo y en una de esas hasta se animan y a jugarlo. Y es padre, güey, porque te vas hasta con tus morritos, con tu esposo, con tu novio, sí. Para hacer algo bien, güey, está chido. Depende de que estés viendo páginas se... ahí de que no puedes ver. Perdón. Pues ya. Perdón. No, sí, ahí tengo videos para todos. Tengo también un blog donde se llama El Diario de un Frontenista. Que desde que me levanto hasta que llego al torneo y regreso aquí a Morelia, estoy grabando, les cuento cómo me va y todo. Y vale, está padre, está chingón. Y síganlo ahí, suscríbanse a su canal. Somos Frontón. Uh-huh. Sí, Somos Frontón. Y compártanle. ¿Y tienes en Facebook, papi? En Facebook y Instagram, ahí búsqueme como Pepe Cris LFM, Cris con Z, Pepe Cris LFM, ahí en Instagram, Facebook, Tinder, okay. Hi-Fi, Metroflow, MySpace. Y yo para toda la gente que a lo mejor en Estados Unidos nos ve y su página de Diario de un Frontón. Es The Diary of the Frontón Guy Sportsman. Bye. Es lo único que me acuerdo, güey. A ver, chido. Pero bueno, tanto you have such amigos. Chido, mira, el chino. Ahorita todavía no mucho. Otra vez, no, pero sí, sigan ahí la página o ahí también en la página de mi Instagram. Ahí también publico a veces los torneos y así las jugadas que va a haber. Órale, qué bien, papi. Bueno, ya que estábamos en eso, pues síganme a mí también ahí en YouTube. Estoy como Güero García Comediante. Háganme un favor y suscríbanse a mi canal. Ahí se avientan pues también chistecitos y videos y todo ese pedo de cotorreo. Todos los programas de aquí de Conmoción Channel, ahí los estoy subiendo también. Todavía no tengo muchos, pero
Ahí los estoy subiendo con calma y salivita. Un elefante se la metió en la hormiguita. Es correcto. Y en Facebook también síganme como Güero García Oficial. Y en Instagram, Güero-García-Oficial. Papi. Claro que sí, a mí me puedes encontrar en tu corazón, bebé, en tus pensamientos, pero también en la parte de las redes sociales, como en el Facebook, como el Hanson Oficial, bebé, y como el en Instagram, como Sergio Ruiz Hanson Oficial, papi. No tengo Tinder ni TikTok, pero ya lo voy a abrir. Prometo que ya lo voy a abrir. No mames, güey, todos los programas dicen lo mismo, güey, todo el año, güey. No, pero ahora sí voy a abrir, juro, por Colombia y por toda su gente hermosa que voy a abrir TikTok. Y me vas a ver entonces así. ¿Por qué? Paconi, bebé. No sé, este cabrón se siente de todos los pinches lados menos de México. No, sí, como no, yo soy mexicano, canas. Chihuahua se siente. Que me gusta la gente de Colombia, bueno, es diferente. Los colombianos. No, no, no. Que te guste el producto de Colombia es otro pedo, güey. ¡Ah, no, sí, pinche guante! ¡Cállate! ¡Cállate! El producto de los colombianos. Se han preguntado los cabrones, estaba un cabrón en el baño, güey. Y yo daba un jaloncito atrás del baño. Qué bien sabes, este cabrón. Es que me acuerdo, güey. Ay, espera, se me hizo con la. Estaba el cabrón así. Y llega otro cabrón y como que sacó de pedo así. Y le dice: ¿qué, compadre? ¿No le pone? Dice: no, mejor le quito. Vámonos a la chingada. Sí, te imaginas ir a donarle chinga a tu madre esta cara, güey. Pues casi se nos llega el momento, gentecita. Ay, recita, de la noche. Casi, casi. Todo lo que viene empieza, bien acaba. Ajá. ¿Sí, no? Y nosotros ya nos vamos a. ¡Lástima! ¡Ah, a ir! No, sí, ya casi nos tenemos que ir, papi, pero. Sin antes agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy en Gorándonos de Risa. Gracias, y pues más que nada a ti, papi, a ti, mi querido Panterita. No, gracias. Por el tiempo que una persona como tú nos produzco para nosotros. Claro que sí. Se la pasa rascando el brother. Ya lo tiene pelones, güey, los pinches huevos, güey. Ya está las uñas. Pero muchas gracias, carnal, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Esperemos que no sea la única vez ni la última. Ni la primera, de hecho, ¿no? Claro, ni la primera. Pero nos la pasamos muy chido, canal. Qué bueno que estuviste aquí, mi rey. Venga a tu casa y ya sabes que aquí estamos para lo que se te ofrezca. Gracias, sale, mi querido Hanson, ¿te quieres despedir? Pues igual, claramente, diciendo lo que tú bien afirmas, mi querido Güero García, mi querido Pipollo. Muchas gracias, mi querido Panterita, porque nos acompañaste, porque esto es tu casa. Puedes regresar las veces que tú quieras con eso que traes allá. Pero me refiero a su maleta y todo. Eso que trae. Pero sobre todo, toda la gente que de verdad tenga la iniciativa de querer hacer un deporte, ya sea esto, ya sea fútbol, lo que tú quieras, pero hay que activarnos, yo digo, ¿no? A huevo. Claro. Así que sí. Por favor. Actívense, porque sí está cabrón. Ya cuando estamos grandes, ya. Ay, ¿por qué chingado? No, qué y valió madre. Bueno, con eso nos pedimos muchísimas gracias, banda. Les mando un beso, solo uno, ahí se lo reparten entre todos. Adiós, saludos. Va para ti, Cúcaro.